los mejores boles artesanos que podrás encontrar aquí en la internet, aquí en YouTube para negocio. Las recetas más fáciles y económicas. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer los helados de dátiles, ¿ok? No sé cuánta gente lo conozca o cómo lo conozcan en su país. Vamos a usar leche condensada evaporada, siempre digo una cosa por otra. Y la leche condensada, que es esta, y una taza de azúcar, ¿ok? Esto es si vas a hacer un litro. Pero yo voy a hacer medio litro, entonces voy a hacer la mitad de toda la receta. Y vamos a usar, si vas a hacer un litro, 10 cucharadas de leche en polvo para que no se hagan los, helados como piedra. Pues esto es lo que evita la leche en polvo, ¿ok? Como voy a hacer medio litro, voy a echar solo 5 cucharadas de leche en polvo, ok. Eso vuelvo a repetir: para un litro de agua, una leche condensada, una evaporada y 10 cucharadas de leche en polvo. Yo compré esta en Walmart, súper económica. La marca Great Value, pues es, ya sabe todo el mundo que es lo más económico aquí en los Estados Unidos, de Walmart, y una taza de azúcar, ok. De dátiles, para un litro podemos usar medio kilo, que no salgan tan dulce, porque de hecho ya es dulce. Entonces, pero sí tiene que salir con sabor, ¿ok? Entonces voy a usar, este es un medio kilo, media libra, y voy a usar como unos, como voy a hacer nada más medio litro, voy a hacer como unos 15 para el sabor, ¿ok? Bueno, ahí está, medio lata de leche condensada, se la voy a echar toda, porque ya casi no quedaba. Media taza de azúcar y a media lata de leche condensada, ¿ok? Porque acuérdense que yo estoy haciendo medio litro. No le quiero echar tanta tampoco porque va a salir súper sweet. Y voy a echar medio sobre de leche en polvo. Esto equivale a una taza, este sobre. Es de 3.2 onzas. Okay, voy a, siempre le digo a ustedes en todos mis videos, yo doy la idea y las medidas ustedes deciden cómo van a tomar una decisión de cuánto le van a poner un litro, si les gusta el sabor. Después de que ustedes obtengan el sabor que anden buscando, pues apunten de cómo les trabajo más y esa va a ser su receta, ¿ok? Les digo por esto, porque yo en lo personal, aquí nadie come azúcar. Entonces, pues trato de ponerle lo menos que pueda, porque como me toca a mí probar, pues tampoco quiero que me dé un coma diabético, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago con los bolis? Había alguien que me estaba preguntando qué hacía con los bolis. Como solo hago ejemplos, pues se los doy a probar a la gente. Y la gente me dice, oh, está muy dulce, o me dice la gente, no, está riquísimo. O me dice la gente, ponle esto y quítale esto. Entonces voy haciendo un mini estudio y de ahí voy sacando las mejores recetas, lo que prefiere el público, y eso es lo que voy a hacer en verano, ¿ok? Eso es lo que hago yo. Aquí en el grupo y gente de otros lados que no están en el grupo ya se dedican a hacer esto. Pues a esa gente le digo, ustedes como buenas bolilleras o buenas cocineras, pues usted sabe que un buen cocinero siempre le va a dar un buen sazón a las cosas. Entonces,
vuelvo una vez más y repito, yo la idea la doy. Eso no quiere decir que ustedes tienen que hacer todos los bolis del mundo o todos los bolis que yo hago, no. Ustedes agarren la receta que mejor les parezca y pues nada, adelante. Y espero de verdad que les vaya bien. Ya mucha gente en el grupo están empezando a hacer sus helados. Me da mucho gusto y van a ver que van a vender porque estas recetas son muy, pero muy buenas. ¿Ok? Yo le eché leche condensada para darle un poco más de sabor. Pero hay una persona que ella, su negocio es súper grande, es una fábrica de bolis. Ella me dijo a mí que no le gustaba echarle leche condensada casi a las cosas porque esta leche tiene vainilla y a veces pues el sabor cambia en las cosas, ¿no? Entonces también tienen que tener mucho cuidado. Por eso yo digo, si van a usar solo agua y leche condensada o leche clavel, no pongan azúcar, ¿ok? Si van a usar solo leche de polvo y condensada, de la evaporada, pongan azúcar, ¿ok? Entonces, pero la receta esta que ustedes vieron aquí, así va. Para mí, que está demasiado dulce, de todos modos yo voy a probar. Tengo la opción, si se me hace muy dulce, echarle más agua. Por eso le digo, no se vayan en lo que ustedes ven. Ustedes tomen la idea. Oh, Guille hizo unos helados de dátil. Ok, ella dice que lleva leche condensada, leche clavel, leche evaporada y leche en polvo. La leche en polvo es para no ponerle leche de litro, de galón entera. Y aparte que le da la suavidad a su boli, que no quede como piedra, ¿ok? Entonces ustedes dicen, bueno, es un litro. Pienso que 20 dátiles le van a dar el sabor perfecto. Entonces ustedes se lo pone, le pone los ingredientes que lleva y prueba. Y si le gusta, sí. También recuerden que cuando una vez se frisa, el boli pierde un poquito la dulzura. Entonces siempre traten de hacer un poquito más de dulce de lo que ustedes están probando, ¿ok? Bueno, voy a licuar. Bueno, siento que le hace falta un poco más de dátiles. Aparte, yo voy a cortar unos trocitos o tal vez le ponga uno entero a la bolsa. Le digo esto porque el otro día dijo alguien me dejó un mensaje aquí y dijo que yo ponga medidas. Yo no voy a poner medidas porque ni siquiera yo las sé. Cuando vengo frente a ustedes, es la primera vez que yo hago las cosas. Yo decido las recetas porque después de buscar en Google, en Pinterest y todas esas social medias, yo me decido por una receta cuando veo los ingredientes que son buenos. Entonces, como yo siempre mido, empiezo por un litro, eso es lo que yo hago. Hubo otra señora que me dijo que yo debería hacer primero las recetas y luego venir a hacerlas acá. No voy a hacer eso porque yo no estoy dando las recetas exactas, estoy dando la idea. El grupo se llama Ideas para Trabajar desde tu Casa. Entonces, ese es mi punto, darte la idea. Y por esa razón no lo hago. Aparte, que hay ingredientes que los consigo muy escasos. Y si yo hago unos antes de venir acá con ustedes, o sea, pierdo el ingrediente y lo volver a ir a buscarlo, pues me cuesta trabajo. Entonces, de alguna manera, si lo poco que les puedo ayudar dándole la idea, pues adelante. Y si no, pues igual agradecida de que vean los videos, porque la verdad es que yo no me dedico a hacer bolis, este año pienso hacer. Y acá en Vegas es muy difícil encontrar ingredientes como frutas secas y todo eso. Sí las hay,
pero hay que manejar mucho tiempo. Entonces, por esas razones, muchas veces no trato antes, sino vengo con ustedes. Pero como ya esta base, ustedes la conocen, pues no está, y saben que esta base es buena. Entonces, no tiene mucha ciencia, ¿no? Diría mi mamá. No quiero que se muela mucho para que queden trozos de dátiles. Aparte de que... pues el que le voy a echar entero. Acuérdense, la bolsa es 8x25 y siempre se llenan a la mitad. Voy a echar un dátil entero para que la gente lo pueda morder. Se recomienda también que cuando vas a usar leche condensada no uses azúcar, ¿ok? Yo le eché un poquito porque si vieron, yo dije que iba a echar una lata, una media lata, y eché un cuarto, nada más, para darle el sabor. Y que me salgan un poquito más cremositos. De hecho, pueden poner crema también. Si los van a hacer para la familia y no para vender, échenle crema o yogur. Y eso sale que no te van a dejar ni uno en el refrigerador, te lo cuento. Aquí están todos porque ando de vacaciones con mi suegra y pues no tengo a los niños de la escuela de Mercedes, mi hija, entonces, o mi vecina, que todo prueba, y los estoy acumulando ahí. Ok, veo mucha gente bien activa en el grupo ya, de que están empezando con sus bolis manías. Perfecto. Me gusta la idea que la gente eche para adelante, que mis vendedores ambulantes pues estén bien activos. El dátil en Sonora, de donde yo soy, ahí se da mucho. En Las Palmas, me acuerdo de que cortábamos las pencas así bien grandes y no sé si las enterrábamos o algo hacíamos con ellas para que maduraran más pronto. No me acuerdo. Tanto año en los Estados Unidos que ya muchas cosas perdí de mi Sonora querida, pero ahora que regrese al Obregón Sonora, si Dios me lo permite, pues voy a revivir más momentos que yo viví en mi juventud, ¿no? Por allá. Comer plátanos. Ah, los plátanos verdes eran los que enterrábamos para que se maduraran bien más temprano. Los mangos verdes con chile, pero verdes, de esos que te duele los dientes, ¿eh? O sea, y así no los comíamos nosotros y no nos dolía el estómago. ¡Qué barbaridad! Ahorita me como uno de esos verdes y ese estómago me empieza a arder. Bueno, estamos hablando de cuando tenía 16 años. Para 45 años, pues imagínense el doble de años. Con un medio litro y con todos los ingredientes que les di, tiene que salirle a ustedes mínimo de, en el medio litro, tiene que ser mínimo 5 bolis, porque para un litro te tienen que salir de 7, 8 a 10, dependiendo los ingredientes que vas a echar. Pues aquí le quedó un poquito de en el fondo. Hay que sacárselo. Bueno, fue todo. Y le voy a echar estos dos que me sobraron porque pues ya
no hay mezcla, ¿no? Bueno, entonces, pues, esperando de que les agrade la receta, estos son los que salieron. Ahorita voy al grupo, tomo fotos, lo anuncio y las espero que me acompañen a ver el video. Bueno, muchas gracias. Ahorita hago otra receta, ¿ok? Voy a hacer otra. Muchas gracias y nada, espero y les guste. Un abrazote. Bye bye.